dos, bailar hasta las dos, que cuando llegue a la rumba esa me la llevo yo. Bailar hasta la una, bailar hasta las dos, que cuando llegue a la rumba esa me la llevo yo. Bailar hasta las dos, bailar hasta las dos, que cuando llegue a la rumba esa me la llevo yo. Lleva la tropicana, gózala bien, que cuando llegue ese tipo se la lleva él. Báilala hasta las dos, báilala hasta las dos, que cuando llegue a la rumba esa me la llevo yo. Báilala Juan, gózala Juan, que cuando llegue papi se la va a llevar. Esa me la llevo yo.
interior del edificio conocido como el Lápiz Labial, el Lipster. Este edificio que está aquí en Lila Bumen, a un costado del nuevo puente, el Hissingen. Sector que hemos recorrido los últimos días a la espera del inicio de la gran celebración por los 400 años de Gotemburgo, de la ciudad, que comienza mañana. Y cuando el sol brilla, y se dice que brillará por lo menos 3 días más, haciendo grato el estar en este sector, pero buscando cierta protección en contra del viento, porque el viento sigue soplando igual de lado como lo ha hecho todo el mes de mayo. Y al ingresar a este edificio que está en proceso de restauración, reformación o adaptación a todas las nuevas tecnologías, se le están incorporando sistemas para ocupar energía solar, de modo de consumir menos energía externa. Se modifica también el sistema de ventilación, en este caso usando como método o elemento para la refrigeración el agua del canal del río Gotemburgo, que pasa justamente aquí al costado de este edificio y ha pasado por siglos. Es esto lo que da que pensar. ¿Cómo países que tienen tanto recurso económico no caen en la impudicia de desperdiciar cualquier método que les permita ahorrar? Y si es natural, aquel método con mayor razón lo aplican, lo estudian. Y no hacen como otros países que despilfarran gran parte de su energía natural, de sus riquezas básicas, porque quienes administran esos países han sido la misma clase zángana que ha vivido de las rentas y que nunca se ha preocupado realmente del desarrollo, del verdadero desarrollo de un país. Porque tener más grandes empresas del retail, como ayer decía el tal Ominami en un reportaje, que era tan importante el aporte de esos empresarios que creaban riqueza en otros países. O sea que Chile era un ejemplo, exporta capital a otros países, pero para hacer lo mismo que hacen en Chile, o sea, no para producir, sino para consumir, porque el retail no produce nada, inventa hábitos de consumo y abastece ese consumo importando. Todo lo que vende lo importan, sin saber realmente si aquello que están vendiendo ha causado algún daño ecológico o físico a quienes lo producen en otros países. Pero cuando aquí me explicaban, por ejemplo, aquello del uso del agua para crear ese sistema de ventilación, y todo lo que esto significaba para reemplazar aquellos elementos que durante el siglo pasado se ocupaban intensamente, una refrigeración en base a elementos químicos, más que nada. Hoy día se van a reemplazar por elementos realmente aptos, que no contaminan y que no crean ningún conflicto, porque como decimos, el agua del río sigue corriendo y lo ha hecho durante siglos y no tiene ninguna intención de dejar de hacerlo. Ello porque este país nunca ha despilfarrado y su naturaleza la ha cuidado. Sus bosques ancestrales siguen siendo protegidos y todas las nuevas plantaciones, sobre todo para las empresas, más que nada del consumo del papel, la madera para la construcción, todo se hace en forma controlada,
y sin que ello signifique que los empresarios arriesguen grandes pérdidas porque nunca han perdido. Sin embargo, en Chile se destruye el bosque nativo para implantar especies foráneas, pino y eucalipto, que consumen 10, 20 o 100 veces más agua que los bosques autóctonos. Y más encima, a diferencia de lo que pasa en Suecia, donde el agua no es privada, es controlada por el Estado y por las comunas, allí se sigue defendiendo la propiedad privada, confundiendo al ciudadano que piensa que le están protegiendo su mediagua, o su vivienda de emergencia, o su departamento, primer departamento que adquirió con subsidio. Cuando los políticos en Chile hablan de defender la propiedad privada, están hablando de defender los grandes intereses de los magnates, aquellos que se quedaron con grandes terrenos de las comunidades indígenas, sobre todo, aquellos que se quedaron con industrias, propiedades, bienes de quienes fueron eliminados físicamente por la dictadura. Es diferente entonces hablar de empresarios que crean riqueza al crear industrias, al crear actividades, al crear productos, a lo que hace un Piñera en Chile, que nunca ha levantado ninguna industria productiva y que basa su fortuna en el saqueo, en el robo, primero del Banco de Talca y hasta La Pecha. Es mucho lo que da para hablar, pero como decía, aquí estamos esquivando la tarde, un rato el viento, y volveremos a caminar para ver cómo se terminan los últimos arreglos para el evento que comienza mañana, los 400 años de Gotemburgo. Saltar ventana y llegar.
aquí para aquí. Un dolorito para allá. Vaya para allá. Un movimiento para adelante. Así, papá. Un movimiento para atrás. Como me gusta a mí. Hasta fondo. Ahí. Hasta fondo. Y ahora. Repítelo. Un dolorito para ti. Pa' aquí, pa' aquí. Un dolorito para allá. Vaya para allá. Un movimiento para adelante. Así, nene. Un movimiento para atrás. Como me gusta a mí. Hasta fondo. Ahí. Hasta fondo. Y ahora. Mi limón.